El episodio de esta semana nos ha dado una nueva pincelada de la familia Todoroki, una posibilidad de limar asperezas y algo de esperanza. Pero antes de seguir, ¿qué haces que no estés dando un buen like? Suscribiéndote a este canal. De esta manera no te perderás nada de este arco de Boku no Hero. En el episodio de hoy podemos ver una imagen más detallada de Dabi, el cual tuvo una infancia un poco dura y que gracias a este episodio podemos entender un poco más de su ambición. Mientras tanto, la sociedad cada día se va desmoronando y podemos ver los distintos desastres que hay por toda la ciudad, así como fuga de presos peligrosos. Problemas que se están gestando y que todo apunta a que van a empeorar. Así que quédate y comentemos juntos todo lo relacionado de este nuevo episodio de Boku no Hero. El episodio avanza la historia de los Todoroki y podemos ver a un número uno muy desolado y abatido, pues hasta ahora nadie conocía la historia de Dabi. Me gusta ver a la familia Todoroki unida, después de todos los problemas que han pasado. Para bien o para mal, asumen la responsabilidad y se hacen cargo de sus defectos y sus errores. Finalmente, pueden trabajar juntos en detener a Dabi. Incluso Rei está ahí, decidida a que todo esto se solucione. Pero lo primero que tenemos que hacer es comenzar por el principio. El principio de todo, e ir a la raíz de todo este mal. Nuevamente, el capítulo nos lleva al pasado y podemos ver la ambición del héroe número 1, el cual, debido a su delirio de crear un don que pudiera vencer a All Might, afectó psicológicamente a su hijo y a su esposa, y básicamente a su familia en general. Por aquellos entonces, Endeavor no se preocupaba por su familia, solo por sus objetivos, hasta tal punto que acordó un matrimonio con el fin de tener un hijo poderoso. Pero las cosas nunca salen como uno piensa. Toya nació con un gran potencial de llamas, pero por el contrario, su cuerpo no lo aguantaba. Como bien nos explica, su piel era más de su madre y las llamas de su padre, por lo que cada vez que se potenciara esas llamas, se quemaría y no lo soportaría. Esto solo hizo que creciera frustrado, pues él quería compartir esa ambición con su padre, pero no podía. Lo mismo pasó con el resto de sus hermanos. Sin embargo, Toya fue el único que desarrolló este rencor. Por otra parte, Endeavor quería un hijo perfecto, y de ahí nació Soto, lo que hizo que Toya fuera peor, dejando de entrenarlo y prácticamente marginándolo. Cabe destacar que todo esto Endeavor solo lo hacía para protegerlo. Pero con Soto, que sí nació siendo perfecto, Toya enloqueció hasta tal punto de querer lastimarlo. Esta familia es un poco trágica, llena de malos tratos y todo esto lo podemos ver en el siguiente episodio. Podemos palpar la crudeza que vivió esta familia. Y ahora veremos el otro lado de la moneda. Volvamos a la pregunta. ¿Qué separa a un héroe de un villano? ¿Podría ser una cuestión de circunstancia? Toya se convirtió en Dabi por Endeavor. Yo pienso que fue por culpa de la obsesión y de la semilla que implantó su padre en su cabeza. La idea de que él debía ser el máximo héroe en la sociedad lo frustró. Pero debido a su baja resistencia, no pudo lograr ese objetivo. Su odio crece, tanto que incluso su madre se vio afectada, que también tiene algo de culpa en esto. Toya ya no es el hijo de Endeavor, ahora es una persona creada a partir del odio de su padre. Y sí, a eso le sumamos la idea de que no importa ser el mejor héroe si no puede ser el número uno, eso es algo que cala. La llama azul de Toya llegó y marcó el final del joven Todoroki. Al final, en sus argumentos, perdieron a Toya. Esto solo refuerza lo mal que lo ha pasado a la familia Todoroki, en gran parte por culpa de Endeavor, que dejó que todo llegara demasiado lejos. Los daños colaterales fueron demasiados y casi imposibles de reparar, pero aún queda esperanza. Obvio que nada borrará el pasado, pero juntos pueden cerrar esa página de la vida. Y cuando el capítulo llegaba a su clímax, entran en escena Hawks y el número 2, los cuales nos cuentan todo lo que está pasando fuera y el infierno que se ha producido en tan solo 2 días. Sin embargo, una pregunta resuena en su cabeza. El One for All. ¿Qué es exactamente a lo que Shigaraki se refería? Por otra parte, podemos ver a Deku, que lleva varios días junto a All Might sin dar señales de mejora. Sin embargo, All Might sospecha que Deku está reunido con todos los portadores del One for All, así que posiblemente Deku tendrá algún tipo de despertar tras su reunión. Este arco, como podemos ver, es de transición y de revelaciones, y dado que los héroes de Japón se están recuperando y otros retirando,
Ha llegado la hora de reunir a los héroes de otros países. Al menos yo tengo muchas ganas de ver la batalla de Stark. Así que me gustaría saber qué te ha parecido este episodio. Que si bien no ha habido ningún tipo de acción, es una antesala a lo que se nos viene encima. Sin nada más, me despido. Nos vemos en la siguiente. Chao.